Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Cuyán, desde California, para el mundo. Hola, muy buenos días, qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, el libro de Salmos. Domingo 3 de marzo, titulado La imbatible fidelidad del Señor. La palabra de Dios debiera ser nuestra consejera y debiera guiarnos en nuestra experiencia. Las lecciones de la historia del Antiguo Testamento, si se las estudia con fidelidad, nos mostrarán cómo se puede lograr esto. Cristo, envuelto en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche, era el guía y la luz de los hijos de Israel mientras peregrinaban por el desierto. Tenían una guía infalible. Mediante todas sus vicisitudes, Dios estaba enseñándoles a obedecer a su guía celestial y a que tuvieran fe en su poder libertador. Su liberación de las aflicciones de Egipto y su paso a través del Mar Rojo les manifestaron su poder para salvar. Cuando se rebelaban contra él y desobedecían su voluntad, Dios los castigaba. Cuando persistían en su rebelión y se decidían a seguir su propio camino, Dios les daba lo que pedían y de una manera les mostraba que cuando los privaba de algo era para su propio bien. Todo juicio que les sobrevino como resultado de sus murmuraciones era una lección para esa vasta multitud que el pesar y el sufrimiento son siempre el resultado de la transgresión de las leyes de Dios. Cada día con Dios, página 252. Dice el salmista, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña, y corrieron aguas, y arroyos salieron ondeando. ¿Podrá también dar pan? ¿Aparejará carne a su pueblo? Por tanto, oyó Jehová e indignóse. Salmo capítulo 78, versículos 18 al 21. Las murmuraciones y las asonadas habían sido frecuentes durante el trayecto del Mar Rojo al Sinaí, pero porque se compadecía de su ignorancia y su ceguedad, Dios no castigó el pecado de ellos con sus juicios. Pero desde entonces se les había revelado en Horeb. Habían recibido mucha luz, pues habían visto la majestad, el poder y la misericordia de Dios, y por su incredulidad y descontento incurrieron en gran culpabilidad. Además, habían pactado aceptar a Jehová como su rey y obedecer su autoridad. Sus murmuraciones eran ahora rebelión, y como tal, habían de recibir pronto y señalado castigo si se quería preservar a Israel de la anarquía y la ruina. Enardecióse su furor y encendióse en ellos fuego de Jehová y consumió él un cabo del campo. Números capítulo 11. Los más culpables de los quejosos quedaron muertos, fulminados por el rayo de la nube. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 397. Las repetidas murmuraciones de los israelitas y las manifestaciones de la ira de Dios por causa de sus transgresiones aparecen registradas en la historia sagrada en beneficio del pueblo de Dios que habría de vivir después sobre la tierra, pero muy especialmente para que constituyeran una advertencia para los que vivieran cerca del fin del tiempo. Incluso sus actos de devoción, la energía y la generosidad manifestada al traer sus ofrendas voluntarias a Moisés aparecen registrados en beneficio del pueblo del Señor.
Su ejemplo al preparar con tanta alegría los materiales para el tabernáculo son un ejemplo para todos los que verdaderamente aman y adoran al Altísimo. La historia de la redención, páginas 155 y 156. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos!